Bien, atentos a lo que vamos a conversar porque vamos a hablar de esta bacteria que muchas veces causa gastritis y que puede terminar incluso en un cáncer de estómago. Estamos con la especialista, con Carla Guerrero, que es gastroenteróloga. Carla, bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Y qué importante hablar de este tema que comienza muchas veces como una gastritis, lo descuidan y podría convertirse en un cáncer de estómago, ¿cierto? La Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que normalmente está en el 80% de la población. El contagio se da, hay que hacer muy precisos en esto, cuando tenemos entre 5 a 10 años. O sea, esa es la edad en donde ocurre el contagio. Se sabe ahora, porque ha ido cambiando la información con el tiempo, que el contagio se da por el cuidador principal. Mamá, abuela, nana, tía, que esté cuidando al niño y que tenga la infección, contagia al niño. El contagio de adulto es menos probable. Antes se decía que el agua, que las verduras, que la... O decían por no comer, no alimentarte bien, todo preocupado. Exacto, la bacteria se da en esa época y por eso, dependiendo en qué país estemos o en qué parte del país estemos, podemos tener tasas de 80 o 60% de la población. ¿Y esta bacteria es la que causa gastritis? Exacto, la bacteria vive en el estómago, empieza a dañar la mucosa del estómago y produce daños, produce úlceras gástricas, produce cáncer gástrico, produce linfoma gástrico. Entonces es importante hacer un diagnóstico adecuado y darle el tratamiento. Claro, y al momento que presenta, por ejemplo, ya se presenta el contagio de la bacteria, ¿cuáles son los síntomas? Normalmente la bacteria es asintomática hace muchos años. O sea, yo puedo ver a un paciente de 60 años que se contagió a los 5 o 10 años y que no hizo ningún síntoma. Entonces, no necesariamente vamos a encontrar... síntomas específicos para la... Ahora, si un paciente presenta dolor, ardor, es importante investigar si hay infección de Helicobacter para darle tratamiento. Claro, lo importante es que sí tiene tratamiento. Sí, claro, el tratamiento básicamente ahora, por ejemplo, ya cambió. Antes solo eran 3 fármacos, pero ya incluimos un cuarto en la primera línea de tratamiento. Ya. Todo esto es bien cambiante, con lo que uno aprende hace unos años con lo de ahora. Claro. Ya se sabe que si añadimos un fármaco más, la probabilidad de eficacia de erradicación es mucho más alta. Claro, y nos mencionaba, ¿no?, por decirnos alguno de los síntomas, es este ardor, ese ardor estómago, en la boca del estómago, que puede haber vinagrera, puede haber náuseas, o sea, son síntomas muy inespecíficos. Es difícil, por ejemplo, siempre decía a los pacientes, que alguien venga con A, B, C de síntomas y yo diga, eso es Helicobacter pylori. No. O sea, pueden ser otras cosas, pero sí dentro, cuando llega el paciente a la primera consulta, hay que evaluar, ¿no? Te has hecho endoscopía, tienes desaliento, ya te dio un tratamiento, no, entonces hay que buscarlo, si lo encontramos, le damos tratamiento y observamos, porque también hay otras causas, ¿no? Ajá. Y en el tema del contagio, que nos decía que usualmente es... Actualmente, como le digo, se ha ido cambiando los conceptos, ya se sabe, hay más estudios que avalan que este contagio se da en la niñez, entre 5 o 10 ¿Cómo años. ¿Cómo es el que se da el contagio? Básicamente porque a veces soplamos la comida y se lo damos al bebé. O enfriamos y se lo damos en contacto directo con por eso que le digo el cuidador principal, mamá, nana, abuela, tía, hermanos, etcétera. Ah, puede ser entonces el contagio. El contagio es directo, exacto, sí. El contacto que se tiene, ¿no? Ahora, también en menos probabilidad el agua contaminada, etcétera. Pero ahorita, como le digo, nos va cambiando la información. Eso fue lo último que nos la información que nos dieron el año pasado. Imagínense, yo no desconocía todo Exacto, eso. No, a nosotros mismos también, porque nos fueron enseñando que había sido el agua, que lava aquí, que desinfecta y todo. Y en el tema de la gastritis, ¿no? Ya le diagnostican, le dicen sí, que usualmente es por esta bacteria. Ahora, hay otras causas también. Si el paciente se descuida. Lo que pasa es que es importante entender que el Helicobacter es un factor de riesgo, más no necesariamente es que esto te va a llevar al cáncer, hay muchos otros factores. Entonces, si uno se descuida, estás dejando un factor de riesgo para que siga dañando la mucosa. Ahora, no significa que si no lo haces necesariamente te va a dar cáncer, no es así, pero hay que quitar los factores para que haya menos probabilidad que tengamos alguna lesión. Y con el tratamiento que se les da, ¿se llega a eliminar? Exacto, te le explico. Más o menos el primer esquema de tratamiento tiene una erradicación de un 90%. Es decir, si hoy 10 personas, 9 se eliminan y una todavía puede ser resistente. Por eso que luego el tratamiento se hace una nueva prueba, que es endoscopía o test de aliento, para ver si el Helicobacter se fue. Y ahí voy un segundo esquema de tratamiento. Ya. Con otros fármacos distintos, en otras dosis,
y vuelvo a hacer el mismo. Ahora, existe un porcentaje muy pequeño que aún así es resistente, sí. Y ahí hay que hacer cultivo, probar otros fármacos, y son casos especiales, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura? El tratamiento dura 14 días aproximadamente. Como le digo, actualmente ya yo uso 4 fármacos, dos antibióticos, el bismutol y un, lo que llaman comúnmente protector gástrico, que no es protector, sino es un IBP. 14 días de tratamiento, luego se espera un mes para hacer el test de aliento. Y de esa manera también disminuyen los síntomas al momento. ¿Por qué? Porque muchas de las personas tienen lo que nosotros llamamos dispepsia, que es este ardor, estos síntomas en general, por Helicobacter pylori. Si yo elimino el Helicobacter pylori, la dispepsia mejora, el paciente mejora. Pero como siempre le digo a mis pacientes, no va a ocurrir en todos. Yo le digo, ok, tú tienes Helicobacter, te voy a dar tratamiento, pero no te aseguro de que vayan a disminuir los síntomas, porque tú puedes tener otra causa. Y en el caso de los adultos, ¿también el contagio es así por contacto? Lo que pasa es que normalmente el adulto lo ha tenido de niño. Ah, o sea, por eso el contagiar de adulto, aparentemente, según los estudios, no es tan frecuente, puede pasar, pero básicamente ese adulto contagiado ha sido contagiado de niño. Solo que nunca le dio síntomas, nunca lo estudiaron y... Y ahí, mire, que no tenía una idea totalmente equivocada a veces sobre esta bacteria, que sí hemos escuchado muchos el nombre por el tema de la gastritis, que es bastante común en muchísimas personas, pero ahí está la información, porque muchos dicen, ¿no? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se llega uno a contraer esta bacteria? Es frecuente, casi todo el mundo lo tiene, pero siempre le digo a los pacientes, no se asusten, no se preocupen. Eso, su mensaje a las personas. Sí, eso es, tranquilos, son 8 de cada 10 personas lo tienen, simplemente ya lo diagnosticamos, hay que darle el tratamiento y recordar a los pacientes que a veces vienen con la idea del tratamiento es fuerte. No es fuerte, no hay tratamiento fuerte ni débil. Simplemente son varios días de fármacos. Cada persona tiene una sensibilidad distinta a los medicamentos. Hay que esperar que usted lo tolere bien. Cualquier cosa avise al médico, siempre en comunicación con el médico para ver qué opciones podemos tener, pero terminar el tratamiento. Entonces, cuando uno le explica eso a los pacientes, que es lo que yo vi en mi experiencia propia, el paciente va súper bien. A veces viene y me dice, sí, doctor, estuvo un poquito pesado, pero sí, lo acabé. Nunca suspender, ojo, nunca suspender el tratamiento. Lo peor que puede hacer un paciente es que inicie y a los 5 días diga, no, mi hígado se está dañando, lo suspendo. No, porque provoca resistencia y eliminar ese Helicobacter va a ser aún más difícil. Imagínense, ¿no? Ahí están las recomendaciones de la doctora Carla Guerrero, gastroenteróloga. Gracias por estar con nosotros. Igual. Tenemos que ir...